¿Cómo carajo quiere que pique con las esposas? ¿Me puedes explicar? Me dan un pico. Bueno, me dieron un valero. No puedo hablar ahora. ¿Qué pasa? Tenemos un prisionero que trajo Echagüe. Ahora lo llamo y no responde. No sabemos qué hacer. ¿Echagüe mandó un prisionero? ¿Tienen el nombre? No, ingresó esta mañana. No sabemos qué hacer con él. Ahora está trabajando. Voy en cuanto pueda. ¿Hablaste con Vicente? A ver por qué tarda. En la intendencia no está y con el celular no puedo conseguir. Decidamos entonces, porque esto es urgente. Tenemos que decidir el destino de Echagüe. Pasa, Rafael. ¿Qué hace Rafael libre? Los cargos eran flojos. Fue muy fácil convencer al juez. No me importa el juez. Yo no quiero que esté en libertad. Bueno, cálmate, Regina, si hemos dejado de dejar de lado nuestros temas personales, vos también lo haces. Tienes razón. Él es parte de la logia, como cualquiera de nosotros tres. Tiene derecho a estar acá. Gracias. Les recuerdo que estamos bajo juramento al Mario, que es el más sagrado, porque lo hemos hecho sobre el libro. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Porque hay una acumulación de maldiciones. Los ríos desbordan. El frío insoportable no cesa. Viditerra está inundada. Por Dios, ¿qué vamos a hacer? Todo esto ocurre desde que llegó Benicio Echagüe. Empezó con el terremoto. Y se va a destruir el pueblo hasta que no lo frenemos. Votemos entonces. ¿Qué estamos esperando? El sacrificio de Benicio Echagüe. Este es mi voto. Será sacrificado cuanto antes. Vio mi padre. Padre. Es una palabra muy grande. No basta con tener su sangre para ser su hijo. Él cometió un gran error. Yo no soy el maldito, soy el forastero. Vas a tener que demostrarlo. Suéltame. Libérame, te lo demuestro. La logia va a sacrificarte. Entonces podremos saber quién sos, sin dudas. Por favor. Por favor. Si sos digno heredero del gran maestre, vas a saber qué hacer. ¿Qué hacer, Daniel? ¡Helmut! ¡Helmut! La crecida de los ríos no cesa. Los accesos a Viterra están todos cerrados. La temperatura ya llega a 2 grados bajo cero y siguen las tormentas eléctricas. Yo la verdad que no sé, me parece que lo único que queda es rezar, Delicia. Parecés un noticiero. Ah, sí, porque estoy todo el día con la radio, dele que te dele escuchar. Es que estamos aislados, es serio esto. Sí, sí. No entra ni sale nada del pueblo y en el hospital ya queda poca cosa, ¿eh? ¿Pero cómo? ¿Ya terminaron toda la partida de este mes? Sí, era una partida un poco flaca y vino de menos. Pero si salió de la intendencia, ¿cómo va a ir de menos? Bueno, justamente, por eso. Bueno, lleva esto mientras tanto, ¿eh? Lleva esto y vamos viendo. Hola, hola, sí. ¿Qué tal? Hola, 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 querida, ¿qué decís? Mi mamá está acá porque no. Lo estoy buscando y la llamo y no me atiende. ¿Pero pasa algo?
Sí. ¿Va algo más de todo lo que ya está pasando? Sí, lo liberaron a Rafael. Y tengo miedo que le haya hecho algo a mi mamá. Este pueblo está patas para arriba. Mi yerno desaparecido tiene una acusación que es totalmente injusta. Y lo liberan a este loco. Sí, no se entiende. Bueno, por vos quédate tranquila, ¿eh? Porque no te va a pasar absolutamente nada. Este degenerado no te va a tocar ni un pelo. Acá te vamos a cuidar, te vamos a proteger. Es que, Delicia, no puede volver a mi casa. Rafael está enfermo, de verdad. Se volvió loco. Y no tengo a dónde ir. No sé qué voy a hacer, de verdad. Pero ¿cómo no tenés dónde ir? Acá te venís acá vos y tu mamá. ¿En serio? Claro, vos sos como una hija para mí. Y tu madre es como una hermana. Una hermana hija de otra madre, pero bueno, una hermana. Gracias, Delicia, por favor. Verdad. Voy a ir hasta mi casa, entonces querida. Agarro todo, la busco a mi mamá y vengo, ¿sí? Sí, 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 perfecto. Listo. Gracias. ¿Qué haces, Mecha? ¿Cómo está? ¿Sabes algo de Benicio? No, no, me vine para acá porque tenía miedo de estar en casa. Quería comer algo, darme una ducha. ¿Qué? Estoy hablando con Octavio. ¿Y? Me negó que lo haya secuestrado y estaba Paula también. Shh, tranquila. Tranquila. ¿Quién es? Berlanga. ¿Qué crees? Pasá, la sufrí terrible. ¿Puedo pasar? Sí, pasá. Te lo digo así de simple. Si venís a joder a mi hermana y no estás buscando a mi cuñado, se te va a complicar a vos. Estoy buscando a tu cuñado, por eso necesito hablar con Mercedes para que me dé información sobre la última vez que lo vio. ¿Información? Sí. ¿Pero qué me estás cargando? ¿Qué tipo de información? ¿Qué es lo que pasa? ¿Se quedaron con las manos vacías? Ahora que el juez dio marcha atrás la orden de detención. ¿Qué propósito estás entongado con Capo Greco? ¿Qué mierda está pasando? No, Capo Greco. ¿Qué tipo de información yo te puedo llegar a dar de Benicio? ¿Desapareció? Capo Greco no tiene nada que ver con la orden de detención de Benicio. La pedí yo. Justamente la orden de detención. La pedí a partir de una declaración que hizo su ex empleada Paula Lescano. Estaba hablando con él cuando fui. Mentira, esa confesión no existe. Sí, existe. Están aliados, por Dios. ¿Qué confesión? ¿Qué decías? Existe, la confesión existe, pero la borraron. Mentira. Paula confesó. Escúchame. ¿Qué sé de qué? Tu abogado me dijo. Hablé con tu abogado. Existe, la borraron. Paula confesó, entre otras cosas, que Benicio mandó a matar a Antonio. Mentira, eso es mentira. Deja de mentir. Deja de tirarle tierra a mi cuñado. Te lo estoy diciendo. Solamente quiero llegar a la verdad. ¿La verdad? ¿Qué verdad? ¿Qué verdad? Si es la única verdad. Nosotros dos sabemos las cagadas que te están mandando. ¿Qué verdad? Pará, Luca. ¿De qué hablas? Yo solamente quiero que se haga justicia, Luca. ¿Justicia? ¿Qué justicia? Si vos sos un corrupto. Un corrupto sos. Métetelo en la cabeza. Los dos sabemos muy bien. ¿Sabes qué? Vos no eras así. Vos te estás dejando ensuciar por el otro asesino. Estás siendo cómplice. No digas eso, Lucas. ¿Qué mierda están hablando? ¿Cómplice de quién es? Emi, ahora sí podemos hablar como nos merecemos. Me estoy yendo de acá, Rafael. No salgas. Déjame, no me toques. Hace mucho frío afuera. Hay inundación, hay viento. Quedémonos en casa. ¿Está bien? Déjame ir. Déjame pasar. Ey. No me toques. Es que yo quiero hacer las cosas bien. ¿Te das cuenta de eso? ¿Sí? Quiero hacer las cosas bien. Bueno, si quieres hacer las cosas bien, comportate como un hombre y déjame ir. Correte. Déjame pasar. Déjame pasar. No me empujes. ¿Vos me vas a abandonar? ¿Sabes qué, Emilia, querida? Vos no te vas a ir a ningún lado, ¿sabes? A ningún lado. Vos, cuando te casaste conmigo, prometiste ser una esposa fiel, leal. Y mira en qué te convertiste, en una arrastrada que quiere ir corriéndose atrás de un mugriento como Lucas. No, no, querido. Yo no voy a permitir que te arruines la vida, ¿sabes? Yo también. No lo voy a permitir. Ni que te arruines la vida, ni que me humilles, porque no me lo merezco. Sos mi mujer, carajo. Y tu lugar es en esta casa, con tu marido. En mi cama, no en la cama de cualquier mugriento. ¿Está claro? ¿Está claro? ¡Miguel! ¿Sabes a qué hora es el cambio de guardia? A veces hay que ser pacientes y prudentes. En serio, acá hay olor a sangre fresca. Se me cae. Para. Para, ¿puedo hablar con usted un segundo? ¡Vuelva a la fila! No, no voy a volver. Quiero hablar con usted. ¡Vuelva a la fila! No pienso volver a la fila hasta que no hable.
vuelva a la fila. ¿Qué pasa? No me podés matar, ¿no? ¡Bajen las armas! ¡Bajen las armas, carajo, porque lo mato! ¡Bajen las armas! ¡Abajo! ¡Abajo las armas! Sácale la llave, Cátulo. Revisalo, revisalo ahí. Sácale. Quieto, quieto ahí porque lo mato. Busca el celular, busca el celular. Dámelo. Quieto. Dámelo. Quédate quieto porque te vuelo la cabeza. No importa un carajo, te vuelo la cabeza. ¿Qué mierda estás hablando? ¿Cómplice de quién es? Decime la verdad. Vos decime la verdad. De nadie, Mercedes, de nadie. Sí, sí, sos cómplice de alguien. Bueno, ¿de qué mierda estás hablando? ¿Cómplice de quién, boludo? ¡Decime! Perdón. ¿Sabés qué? Perdón nada. ¿Sabés qué tenés que decirle a ese tipo? Que si tiene huevos, venga y dé la cara. Y vos sabés de qué estoy hablando. Hola. Cátulo, ¿dónde estás? ¿Con quién estás?